deshonra. Que no está listo. Listo, ¿no? Ya. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Mi nombre es Rafael Londoño, soy el subdirector de estándares de arquitectura de TI del Ministerio de Tecnología. La razón que nos convoca hoy son los servicios ciudadanos digitales. Queremos compartir con ustedes este nuevo servicio que el Ministerio TIC quiere implementar para las entidades públicas. Es un nuevo ecosistema digital en donde la idea es hacer la transformación digital que hemos estado buscando desde hace mucho tiempo en el país. ¿Cómo les digo eso? En el código QR que ven en este momento, que acabaron de ver, está disponible en este momento para que todos quienes tengan observaciones frente a los servicios ciudadanos digitales puedan hacernos llegar sus preguntas y sus observaciones. Estamos prestos a recibir todo lo que nos puedan hacer llegar. Este ejercicio lo hemos hecho realidad con la Corporación Agencia Nacional Digital. Esta agencia fue creada a finales del año pasado con el único objeto de ser el articulador desde lo que se menciona en el decreto 1413 del 2017, en la cual será, digamos, como la encargada de garantizar que los servicios ciudadanos digitales sean una realidad en Colombia. Los servicios ciudadanos digitales, como ustedes lo han podido apreciar en la información que se ha publicado en los últimos días en redes sociales, son tres, pero voy a arrancar mostrando un resumen de lo que es la nueva política de gobierno digital. La nueva política de gobierno digital se basa en dos componentes fundamentales. Uno es la TIC para el Estado y TIC para la sociedad. TIC para el Estado en el sentido de preparar a las entidades públicas para que respondan a las necesidades de la sociedad, del ciudadano, en donde podamos realmente dar una atención adecuada a las necesidades del ciudadano en términos de oportunidad, eficiencia. Todo esto lo mejorando el back de las entidades, podremos en algún momento del tiempo poder satisfacer las necesidades del Estado. Y ahí existen tres elementos habilitadores. Por un lado está la seguridad de la información, un elemento muy crítico en el tiempo que estamos viviendo. Necesitamos que tener confianza con el Estado y al momento de interactuar a través de este mundo virtual, poder tener la confianza de que todo lo que hacemos y que la información que transmitimos a través de estos medios sea privada, sea entre el usuario, entre el ciudadano y la entidad pública. Entonces, aquí, pues digamos que más adelante lo veremos en el tema de autenticación electrónica, garantizaremos que la seguridad frente al tema de las transacciones en línea sea la adecuada. Por otra parte, la arquitectura de TI, buscamos que todas las entidades públicas logren mejorar al interior de sus entidades todo lo que tiene que ver con sistemas de información, puedan lograr que sus sistemas de información estén acordes con los tiempos que estamos viviendo, que estén creados teniendo en cuenta las mejores prácticas. Y el tercer componente, que es el que nos convoca hoy, es el de los servicios ciudadanos digitales. Los servicios ciudadanos digitales creados a partir de o formalizados a través del decreto 1413 de 2017, lo que buscan es proporcionar al ciudadano una serie de servicios que le permitan realmente hacer una transformación digital, que todos los trámites y servicios que realicen con el Estado correspondan a sean en línea. Actualmente tenemos muchos de los servicios que se realizan con el Estado, que normalmente nosotros como ciudadanos tenemos que llevarle a las entidades las evidencias o soportes con trámites con otras entidades para poder realizar algún proceso con el Estado. Por ejemplo, cuando vamos a hacer
a sacar la libreta militar de un hijo, tenemos que ir alrededor de 12, 15 entidades públicas para sacar certificados, soportes en los cuales permitan a la unidad de reclutamiento del ejército sacar una liquidación de la libreta militar. Con lo que buscamos con Servicios Ciudadanos Digitales es que las entidades puedan interactuar de manera digital, electrónica, y todo este procedimiento que se hace en este momento manualmente y que normalmente dura días al utilizar el servicio de correo físico, pues se disminuya a horas y minutos cuando tengamos, digamos, una masificación del servicio. Estos tres elementos habilitadores, pues realmente lo que nos van a permitir es tener servicios digitales de confianza y calidad. Aquí pues lo que vamos a obtener es que las entidades, los ciudadanos tengan confianza en el Estado, puedan tener la seguridad que cuando interactúan en el mundo digital tienen las suficientes garantías de que su información nunca fue utilizada para otros medios que no fueron los que el ciudadano autorizó. Procesos internos seguros y eficientes al interior de las entidades públicas. Decisiones basadas en datos. Buscamos que en un futuro el Estado colombiano tome decisiones de política basadas en la información que los mismos ciudadanos generan alrededor de los diferentes trámites y servicios. Poder también generar ejercicios de participación a través del mundo digital a muchas personas sabiendo que tienen la posibilidad de opinar frente a alguna política o alguna decisión del gobierno, nunca lo hace, pero digamos que los mecanismos digitales ayudan a que esa interacción sea mucho más fluida y que sea más fácil. Lo haremos a través del mundo digital. Y en un mediano plazo buscamos que las ciudades se vuelvan ciudades y territorios inteligentes en donde utilicen la tecnología para garantizar y beneficiar al ciudadano. Esto es un poco, digamos, el resumen de la nueva política de gobierno digital que se viene impulsando desde el ministerio. Es una política nueva. Hay un cambio frente a la que veníamos viendo en años anteriores con el tema de gobierno en línea. Y aquí realmente queremos ver la transformación digital. Con los servicios ciudadanos digitales, pues estamos buscando que las personas sean reconocidas en el mundo digital, en donde se mitiguen los riesgos de seguridad, en donde tengamos la confianza de que al interactuar con una entidad del Estado ella va a saber quiénes somos nosotros y nosotros tengamos la tranquilidad de intercambiar información y hacer uso de las pasarelas de pago en el caso que corresponda sin tener ningún temor. Por otro lado, otro de los servicios ciudadanos digitales es la carpeta ciudadana, es un espacio en la nube en donde se espera que todos los ciudadanos tengan un espacio y a través del cual se puedan interactuar con las entidades del Estado. Allí vamos a poder tener copia de nuestros, vamos a poder tener la notificación de los trámites y servicios que hagamos con el Estado. Podemos tener información que queramos compartir con las entidades del Estado cuando requiramos hacer algún trámite o servicio. Podremos autorizar a estas entidades a que consulten la información por un lapso de tiempo y solo aquellas entidades a quienes hemos autorizado. Aquí es muy importante tener en cuenta que lo que busca el Ministerio TIC es darle relevancia al ciudadano y permitir que éste pueda compartir la información cuando quiera y como quiera hacerlo, de manera que pueda ser mucho más eficiente su relación con el Estado. Y finalmente todo esto, digamos que va a estar soportado sobre una plataforma de interoperabilidad, la cual es un tema que realmente las entidades, los ciudadanos no ven, pero que va a estar implementada para poder hacer realidad todo el tema de servicios ciudadanos digitales. El tema de interoperabilidad permitirá que las entidades públicas compartan información y lo que antes hacíamos a través de un oficio o una comunicación, lo puedan hacer directamente en los sistemas de información sin depender del ciudadano y que el ciudadano tenga que hacer
más de lo que debería hacer para poder interactuar con el Estado. Todo esto se hace realidad a partir de la declaración de la formalización del decreto 1413 de 2017, ¿sí? Y esto tiene un ciclo. La creación del todo nace a partir del decreto 1413. El decreto 1413 deja previsto que los manuales de condiciones de los tres servicios ciudadanos digitales, que son interoperabilidad, autenticación electrónica y carpeta ciudadana, serán formalizados una vez, a través de resoluciones del Ministerio TIC, haga la adopción de estos manuales. En este momento y hasta el 17 de septiembre están disponibles, digamos, o estamos abiertos en el Ministerio TIC a que nos hagan llegar todas sus observaciones. Es el primer paso de este gran proceso. Una vez tengamos esos manuales formalizados y adoptados, la Corporación Agencia Nacional Digital procederá a hacer la vinculación o habilitación de los operadores. Las condiciones que están en cada uno de los manuales, hay unas condiciones financieras, técnicas, económicas que deberán cumplir estos operadores. Son operadores obviamente de amplio conocimiento del tema en la industria. La Corporación Agencia Nacional Digital habilitará a estos operadores, los estará habilitando todo el tiempo. No es un proceso cerrado, es un proceso plural. Una vez los haya habilitado, hará los acuerdos con las entidades públicas que requieran de estos servicios. Aquí es muy importante porque cada entidad pública se acercará a la corporación, le manifestará su necesidad y la corporación pues lo asesorará respecto a qué tipo de servicio y cómo sería la implementación. Una vez se realicen esos acuerdos, la corporación realizará una subasta inversa entre los operadores que quedaron habilitados y asignará ese servicio a un operador para asignarse a una entidad. Entonces, por ejemplo, la unidad de restitución de tierras tiene un trámite de servicio que es reconocer la propiedad de la tierra a un ciudadano que ha sido desplazado por temas de violencia, ¿sí? Normalmente este ejercicio se demora entre 255 días, entre todo el proceso que tiene que hacer esta persona y que tiene que hacer la unidad de restitución de tierras para interactuar con el IGAC, con el Catastro de Antioquia o con la Registraduría Nacional del Estado Civil o con la Fiscalía General de Nación. En fin, con las diferentes entidades que tienen que emitir algún tipo de concepto sobre la tenencia de la tierra, ¿sí? En la unidad de restitución de tierras podrá acercarse a la corporación, solicitar que necesita establecer un convenio para prestarle para que un operador le preste los servicios de interoperabilidad. La corporación le hace las revisiones correspondientes, ¿sí? Y determina cuál es la proyección de transacciones que debería tener de acuerdo pues a los trámites que realiza. Como ustedes pueden ver en la gráfica que en este momento se está proyectando, la Corporación Agencia Nacional Digital está en la mitad garantizando y siendo, digamos, como el garante de que los servicios se presten en las condiciones que han sido definidas, las mediaciones con la entidad para definir todo el tema de sedes electrónicas y hará los contratos con los operadores de interoperabilidad, los operadores de identificación y los operadores de carpeta ciudadana, de manera que el servicio se pueda prestar en las condiciones que fue definido. Le quiero dar la palabra a Anthony, quien en este momento está en representación de la Corporación Agencia Nacional Digital, quien nos comentará cuál es el procedimiento que deben seguir las entidades y cuál ha sido el procedimiento que en este momento hemos adelantado frente a la construcción del manual y por qué esto es un tema de cooperación entre entidades, empresas privadas y ciudadanos.
importante, ¿no? Entonces, gracias, Rafa. Bueno, y primero agradecerles a ustedes en la participación en esta mesa de trabajo, en este webinar. Ahí les contamos. Los manuales de condiciones de los servicios que mencionaba Rafa en la presentación, el servicio de autenticación electrónica, carpeta ciudadana e interoperabilidad, se vinieron construyendo a partir de unos lineamientos y estándares que se vinieron definiendo en el Ministerio de Tecnología. Luego de generar estas políticas y lineamientos, lo que vino fue la construcción de las versiones que están en este momento en comentarios en el dispositivo del Ministerio frente a cada uno de los servicios. Se construyó un manual de condiciones por cada servicio ciudadano a habilitar que indica los requerimientos, capacidades técnicas, jurídicas, de experiencia que deben cumplir los futuros operadores para prestar esos servicios. Lo siguiente que sigue en este proceso de trabajo colaborativo en el manual de condiciones es una discusión pública donde esperamos tener comentarios de entidades territoriales, entidades de nivel nacional, ciudadanos y futuros operadores sobre la construcción o observaciones sobre los contenidos de este manual de condiciones que nos lleve a generar un manual de condiciones mucho más fuerte y robusto y que concuerde con lo que las entidades y con la ciudadanía está requiriendo para estos servicios. En ese sentido, o en ese orden de ideas, el manual de condiciones está disponible para comentarios hasta el 17 de septiembre a través de mecanismos de participación como son las redes sociales del Ministerio y la Agencia Nacional Digital o del correo electrónico jcparada@mintic.gob.co. Desde allí, ustedes van a poder enviarnos todos los comentarios que tengan sobre los manuales de condiciones. Seguirá un periodo en el cual nosotros, desde la agencia y desde el ministerio, revisaremos estos comentarios que ustedes nos realicen, retroalimentaremos los manuales de condiciones para generar la versión definitiva que inicie o dé vida a los servicios ciudadanos digitales ya operativamente. Para las entidades es importante mencionar que una vez estos manuales de condiciones sean publicados de manera definitiva, los términos de gradualidad explicados en el decreto 1413 empezarán a trabajar o a ponerse en marcha. Eso significa que ustedes deberán verificar qué tipo de entidades son y qué periodo para implementar estos servicios digitales les aplica. Siguiendo con el trabajo que estamos trabajando o con lo que venimos presentando hoy en esta mesa de trabajo, lo que queremos es explicar cada uno de los manuales de condiciones, cada uno de los servicios. Les voy a explicar en qué consiste cada uno de los manuales de condiciones para que ustedes entiendan y tengan una idea de lo que aquí trabajamos. Vamos a iniciar con el manual de condiciones de interoperabilidad, que básicamente lo que está buscando este servicio es permitir que unos operadores, a través de unos convenios que hacen con la Agencia Nacional Digital y unos requerimientos de servicios que ustedes como entidades nos plantean, poder prestarles mecanismos para lograr la comunicación entre diferentes entidades, con una calidad con unos requerimientos o unas características primordiales. Lo primero es calidad en el servicio de intercambio de información. ¿Sí? Lo que queremos es muchas entidades cuando intercambiaban información no había una mediación sobre los acuerdos de nivel de servicio y lo que nosotros esperamos con estos operadores de interoperabilidad es que las condiciones de servicio queden estandarizadas y queden análogas para todos los servicios que se están prestando. Un modelo de gobernanza, esto quiere decir que desde una entidad centralizada nosotros podamos controlar o se pueda llevar o se pueda verificar cómo se están comportando las comunicaciones entre diferentes entidades y poder tomar cualquier modificación, cambio o actualización de la manera que le sirva a todos estos servicios. Aumentar la información disponible en servicios de interoperabilidad. Entonces, la Agencia Nacional Digital lo que está buscando es disponer de un servicio que le indique a todas las entidades cuáles son los servicios que se están o que, a los cuales se pueden conectar a través de los buses de interoperabilidad, cuáles son las condiciones de ese servicio, los tiempos de respuesta, para que ustedes puedan tener acceso a esa información. Evidentemente, transparencia, esto va a beneficiar a todos los trámites que las entidades están generando a través de sus portales web,
para que la información que se genere pues sea información en tiempo real, rápida, y que todos, tanto ciudadanos como entidades, tengamos acceso a la información. Y evidentemente uno de las características primordiales en este servicio es reducir los gastos en los que la gente incurre frente a los servicios de interoperabilidad. La Agencia Nacional Digital va a centralizar todas estas inversiones que se realizan, y esperamos nosotros colaborar con ustedes centralizando sus requerimientos para que en procesos de selección, a través de la metodología de subasta inversa, podamos contratar los servicios que ustedes requieren, ayudándoles a pues, tener unos ahorros en estas contrataciones de este servicio. Luego, básicamente, o en qué consiste este servicio de interoperabilidad. Lo que busca la agencia es habilitar diferentes operadores de interoperabilidad que permitan prestar servicios o exponer los servicios que cada una de las entidades tengan, de tal manera que la comunicación entre diferentes entidades se realice a través de estos operadores de interoperabilidad, siendo el conjunto de operadores lo que denominamos nosotros la PDI o la plataforma de interoperabilidad. El conjunto de varios operadores interconectando sistemas de información es lo que nosotros denominamos como PDI, y serán ellos, los operadores, los encargados de conectar todos los requerimientos de información que necesiten las entidades. Y la Agencia Nacional Digital verificando y validando que la prestación de estos servicios se realice conforme a las condiciones descritas en los manuales de condiciones. Seremos nosotros los garantes que las condiciones se estén prestando como deben ser. Bueno, una vez explicado todo este escenario, pues las funcionalidades importantes dentro del servicio de interoperabilidad, la más importante es la capa de integridad y seguridad. O sea, todos estos servicios nosotros los hemos pensado siempre teniendo claro que se deben garantizar temas de seguridad e integridad en las transacciones que están realizando las entidades, llevando a las entidades a que tengan un modelo de integración de información que les permita pues intercambiar toda la información que requieran, una gestión centralizada de todos estos servicios, ya que la agencia pues va a realizar una coordinación entre entidades y operadores, y pues el desarrollo mucho más rápido de todos estos servicios de intercambio de información en diferentes plataformas. Nosotros entendemos o lo que hemos podido estudiar y revisar de las diferentes entidades es que la adopción de nuevas tecnologías a veces es compleja, pero cuando hacemos temas de economía de escala, la adopción por entidades de orden territorial van a ser mucho más rápidas a adaptarse a las últimas tecnologías. Recuerden, ¿qué actividades o ustedes me imagino se estarán preguntando en este momento? ¿Tenemos algún requerimiento de interoperabilidad? ¿Cómo se realiza el proceso? Y básicamente, ¿cuáles son las actividades que conforman un proceso de prestación de servicios de interoperabilidad? Lo primero es, por parte de las entidades, proyectar las necesidades que tienen en cuanto a intercambio de información. O sea, ustedes desde los trámites que tienen en sus entidades, visualizar qué requerimientos necesitan de otras entidades para llevar a cabo el trámite que tienen en su entidad. Una vez tengan proyectado o tengan de alguna manera estudiado cuáles son las conexiones que requiere, iniciaría el procedimiento o el acompañamiento por parte del Ministerio de Comunicaciones, del Ministerio INTIC y de la Agencia Nacional Digital, para que esos servicios que ustedes están prestando en sus trámites se adapten al marco de interoperabilidad. O sea, que no sean servicios, sean servicios estandarizados. El Ministerio va a certificar estos servicios de intercambio de información, de tal manera que una vez se tengan claras las necesidades de intercambio de información, se tengan estandarizados los servicios, la Agencia Nacional pueda presentar a los operadores vinculados las necesidades que ustedes requieren. Y son necesidades que van a estar medidas en cantidad de transacciones. Entonces ustedes me van a decir, yo requiero conectarme con X entidad
en un número de 1,000,000 de transacciones para poder completar el trámite que se realiza. Una vez ese proceso se realiza, lo que nosotros vamos o el siguiente paso que se debe hacer en este proceso de interoperabilidad es generar los convenios con la Agencia Nacional. Entonces, una vez conocemos su necesidad, nosotros iniciamos la firma de un convenio con cada una de sus entidades para poder ser nosotros los que salimos a contratar el servicio. El servicio se va a contratar a través de un proceso de subasta interna, donde nosotros presentamos su requerimiento, presentamos sus necesidades en transacciones y serán los operadores los que a través de ese procedimiento de subasta inversa presenten las ofertas para prestación de este servicio. El servicio básicamente se tiene contemplado para ser contratado a través de paquetes de transacciones. En el manual de condiciones ustedes van a encontrar un capítulo que está orientado a el volumen de transacciones que se tiene configurado por cada uno de los paquetes. Allí esperamos también que ustedes a través de sus observaciones nos puedan ayudar, nos puedan acompañar a construir, a validar que los paquetes de construcción de transacciones allí estipulados pues operan para cada uno de sus entidades. Una vez hecho el contrato, lo siguiente pues será la firma o el inicio de operaciones del servicio de interoperabilidad. Básicamente, esto resume en estas 8 actividades cómo sería un proceso de acompañamiento para implementar un servicio de interoperabilidad. Aquí, ¿qué estamos viendo en esta diapositiva? Básicamente, estamos viendo un ejemplo de un trámite de una entidad donde requiere conexiones con todas estas entidades. Lo que nosotros estamos buscando es que cuando ustedes proyecten sus necesidades en servicios de interoperabilidad, pues tengan muy claro con qué entidades requieren información y qué tipo de información necesitan. ¿Sí? Evidenciamos mucho en los acompañamientos que nosotros realizamos que la entidad seguramente tiene claro con qué entidad se tiene que conectar, pero a veces no está claro qué servicio de esa entidad necesita. Entonces es necesario para todos nosotros que ustedes conozcan la entidad y además el dato específico que necesitan de esa entidad, para que nosotros a través de la Agencia Nacional Digital podamos acompañarlos en la consecución de esos contratos y el acceso a la información que necesitan. Bueno, el segundo servicio ciudadano digital es el servicio de autenticación electrónica. Es un servicio que les va a permitir a ustedes, como entidades, poder tener... vamos a dar un espacio de las preguntas que se han venido generando en el chat sobre el servicio de interoperabilidad. Denme un momento para poder visualizar. TDI es la sigla que se utiliza para la plataforma el conjunto de operadores que conforman este ecosistema de operadores de interoperabilidad. Entonces, denominamos a nosotros, o la denominación que nosotros hacemos de TDI, es a la suma de todos esos operadores que de cara a las entidades se van a ver como un solo operador de interoperabilidad. Que si funciona solo y con un bus de servicio. La idea es que el Ministerio viene promoviendo el tema de neutralidad tecnológica, ¿sí? Nosotros como Ministerio, la idea es que cada uno de estos operadores tenga un bus de servicios. Ese bus de servicios no nos interesa si es un bus de servicios en Microsoft, Red Hat, IBM. La idea es que cumpla las condiciones que están definidas en el documento de condiciones y a la final permita a una entidad que sea seleccionada poderla conectar con otra entidad. Por eso, digamos, un poco en la gráfica como lo veíamos, el tema de 3 no es un tema no es un número al azar, sino que buscamos que nunca exista un proveedor que sea que pueda establecer un monopolio. E independientemente de eso, también que
una entidad tenga la posibilidad siempre de cambiarse de operador sin importar la plataforma tecnológica que tenga este operador. Si ya tenemos un servicio de intercambio con alguna entidad operando y en nuestra plataforma es obligatorio pasarse a este modelo, okay, entregando el servicio a un operador de los seleccionados para el servicio de interoperabilidad. Okay, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, digamos, es importante verificar que efectivamente el servicio esté estandarizado. Cuando me refiero a estandarizado, me refiero a que nosotros actualmente tenemos desde el 2010 en operación el marco de interoperabilidad. Este marco de interoperabilidad define tres niveles de servicio. El primer nivel de servicio es un nivel conceptual en donde yo determino los elementos de un microservicio y los estandarizo. El segundo nivel es una interacción a través de fuentes de lo que habitualmente conocíamos como archivos planos o intercambio de bases de datos. Y el nivel 3, que es donde queremos llegar, en donde queremos en donde tenemos previsto que realmente se realice la transformación digital, y es donde estos servicios o estos microservicios estén estandarizados y después publicados en un catálogo y accesibles a través de un sistema de información. Este es como el punto al cual queremos llegar, y donde realmente la masificación del servicio realmente producirá unos efectos favorables para el ciudadano y para la industria. Fabiola Álvarez pregunta que quién paga de la gobernación de Antioquia, quién paga por el servicio de interoperabilidad, ¿Mintic? No. Mintic está en este momento apoyando a aquellas entidades en el tema del inicio. Está ayudándolas en el tema de construcción de ese web service que va a exponer o va a consumir información, y eventualmente en este año y el siguiente año tendrá recursos para apoyar el tema de transaccionalidad a las entidades públicas. Pero necesariamente las entidades públicas tendrán que hacer la planificación correspondiente de manera que lo incluyan en sus presupuestos y puedan determinar, digamos, las partidas y puedan hacer la planificación correspondiente para que en los años subsiguientes, obviamente, teniendo en cuenta la gradualidad que indica el decreto 1413, puedan adoptar completamente los servicios ciudadanos digitales. La última, de Roberto Martínez. Algunas entidades ya tienen montado un esquema de interoperabilidad con buses de datos y otras tecnologías. En este sentido, ¿cómo se visualizarán los ahorros y ahora habrá que pagar por las transacciones que antes no tenían costo? Ok. Dos cosas. Uno, si una entidad tiene un bus de servicios y cumple con los niveles de servicios que están definidos en el manual de condiciones, no habría ningún inconveniente con integrarlo, digamos, a los operadores que queden habilitados. Sin embargo, si la entidad por alguna situación no cumple con estas condiciones de servicio, deberá acudir a la Corporación Agencia Nacional Digital para que les realice un acompañamiento y poder establecer exactamente, digamos, cómo podría hacer el proceso de implementación. Ahí hay un tema importante, y es que normalmente en los trámites y servicios estamos teniendo en este momento una cantidad de costos invisibles, costos que las entidades no los ven, costos en correspondencia, costos en licenciamiento, costos en recurso humano, y la idea es que una vez podamos hacer esto a través de un tercero, de los operadores que queden, vamos a hacer como Estado unas economías de escala que a la final pues nos van a brindar unos ahorros a todas las entidades públicas. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Entonces, el segundo servicio ciudadano digital que queremos trabajar el día de hoy es el servicio de autenticación electrónica. Básicamente, el servicio de autenticación electrónica nos va a permitir o va a permitir a las entidades del Estado el validar la identidad de los ciudadanos que se están presentando a través de medios electrónicos. Con varias características que está soportado bajo la normativa actual. Entonces nos va a permitir validar esa identidad con validez jurídica, de tal manera que cualquier trámite que las entidades requieran
de autenticación, de conocer la identidad de las personas, podamos hacerlos a través de estos operadores de autenticación electrónica, de las credenciales que ellos están entregando, y que si hacen uso de estas credenciales y se está validando la identidad, nosotros desde las entidades podamos confiar en que la persona que está iniciando el trámite es quien dice ser. Entonces, este servicio de autenticación electrónica va a permitir o permite a las entidades asegurar pues, la identidad de los ciudadanos, va a permitir a los ciudadanos de la misma manera tener acceso a todos los trámites que se están realizando o todos los trámites que se publiquen en internet o en medios electrónicos con plenas garantías de autenticidad y además de calidad. Va a permitir que todas las, como mencionaba, que las entidades, cuando requieran que su trámite necesite validar la identidad, pues lo puedan hacer a través de estos medios, pues mitigando los riesgos que se derivan de una posible suplantación de identidad. El manual de condiciones, cuando ustedes lo revisan, el manual de condiciones de autenticación electrónica, indica los mecanismos que deben entregar los futuros operadores a los ciudadanos para que presten los servicios de autenticación electrónica. Allí queremos invitar a las entidades a que validen los anexos técnicos del servicio de autenticación electrónica de tal manera que nos puedan dar sus opiniones sobre los mecanismos que aquí nosotros definimos y nos den el feedback de cómo ustedes ven que estos mecanismos pueden ser utilizados en cada una de sus entidades como mecanismo válido para la autenticación electrónica. Básicamente, ¿cuál es o cómo se comportaría el servicio de autenticación electrónica en el ecosistema? Los ciudadanos se van a acercar a los puntos físicos adoptados por los operadores de autenticación electrónica para validar su identidad contra los registros de los datos biográficos y biometría de la registraduría. De tal manera que una vez se surtan los procesos de validación de identidad de las personas en estos puntos físicos, el operador de autenticación electrónica deberá pedir las credenciales que le van a servir al ciudadano para validar su identidad en aquellas plataformas, aquellos sistemas de información que requieran conocer la identidad de la persona. Básicamente, nosotros en el manual de condiciones hemos definido dos niveles de estas credenciales. Un nivel medio, con las características definidas en el manual, y un nivel alto. El nivel alto va a permitir adicionalmente ofrecerle mecanismos para que no solo el ciudadano pueda autenticarse en los sistemas de información, sino que adicionalmente pueda realizar la firma electrónica cuando el trámite lo requiera. Entonces, una vez el ciudadano está en ese punto físico, ha surtido el proceso de validación de sus datos biográficos y biométricos ante la registraduría, el operador entrega las credenciales. Lo siguiente es que el operador informará a la Agencia Nacional Digital la activación de estas credenciales para que nosotros a través de las herramientas y de los sistemas que tenemos en la Agencia Nacional Digital, todos los sistemas conectados con estos servicios ciudadanos digitales, sepan que el ciudadano ya cuenta con unas credenciales que le van a permitir autenticarse o ingresar a los trámites que así lo requieren. Esa es la labor que surte o que sigue la Agencia Nacional Digital en cuanto al servicio de autenticación electrónica. Una aclaración también que es importante, lo mencionaba, el servicio de autenticación electrónica, además de permitir que los ciudadanos puedan validar su identidad, les va a permitir tener mecanismos para que puedan firmar de manera electrónica cualquier trámite que requiera que se apliquen las firmas. O sea, los ciudadanos van a tener ese beneficio. Este servicio va a ser de manera gratuita y voluntario para los ciudadanos. Los ciudadanos van a poder acceder sin ningún costo a las credenciales entregadas por los operadores y los mecanismos, ambos mecanismos, tanto credenciales de nivel medio como nivel alto, van a estar disponibles sin ningún costo para los ciudadanos.
cualquier duda que tengan sobre ese servicio, es momento de hacerla a través del chat para poderles irles contestando sobre cada uno de sus comentarios. ¿Pero obligatorio utilizar ese servicio de autenticación electrónica? Bueno, el decreto 1413 indica una gradualidad en la cual las entidades van a tener que adoptar los mecanismos de autenticación electrónica. Así es importante que cada uno de ustedes valide qué tipo de entidades y qué tiempo les aplica. La razón cuál es, el tiempo, muchas entidades nos preguntaban a nosotros de qué momento empezaban a contar el tiempo. El tiempo va a contar desde el momento en que estos manuales de condiciones estén en versiones definitivas. En este momento estamos en los manuales en versiones de observaciones. Seguramente, y de acuerdo al programa que tenemos proyectado nosotros, que en el siguiente mes van a estar los manuales en las versiones definitivas, y desde ese momento van a empezar a contar los tiempos para que ustedes empiecen a implementar los servicios ciudadanos digitales en sus entidades. Anthony, una aclaración ahí. Si bien es cierto, el servicio es optativo para los ciudadanos, ¿es obligatorio para ellos en el momento que decidan interactuar con el Estado a través del mundo digital? Siempre va a existir el esquema presencial, pero en el momento que un ciudadano decida hacer un trámite de servicio a través de un medio digital, tendrá que hacerlo a través de los servicios ciudadanos digitales. Exactamente. Entonces, finalmente, si un ciudadano se da alta con uno de los operadores de autenticación electrónica, va a querer utilizar estas credenciales en los portales, y es obligación de las entidades del Estado permitirles que estas credenciales puedan usar en los trámites que están expuestos en sus portales. ¿Habrá un documento nacional de identidad electrónico? ¿En dónde encontramos él o los anexos técnicos? Ah, bueno. El anexo técnico está publicado en el micrositio de la página del Ministerio. Básicamente, por cada servicio se tienen tres documentos. Un documento que está en formato PDF, que define las características administrativas, jurídicas, de experiencia y financieras que deben cumplir los operadores. Luego viene otro documento que está en formato Excel.xls, donde se encuentran las características técnicas que deben cumplir los operadores para prestación de servicios. Por eso que lo invito a validar este anexo si quiere conocer en detalle las características técnicas que se requieren para este servicio. Y un tercer documento que define el modelo no funcional de este servicio. Son los tres documentos que componen cada uno de los servicios ciudadanos digitales y que están en este momento publicados en el micrositio de Ministerio. María Fabiola Álvarez pregunta si las entidades podrán tener sus propios mecanismos. Bueno, lo que nosotros estamos o la iniciativa que se busca con estos servicios ciudadanos digitales es estandarizar los mecanismos que están utilizando las entidades. Y estamos llevando a economizar. Cada entidad viene trabajando en un modelo, en un método de autenticación de ciudadanos, haciendo unas inversiones. Realmente lo que nosotros estamos buscando con esta centralización del servicio de autenticación electrónica es entregar una sola credencial a los ciudadanos y que estas credenciales les permitan autenticarse en todos los servicios provistos por entidades del Estado. Entonces, a la pregunta, lo que nosotros estamos buscando es que se reemplacen todos estos mecanismos que se han venido desarrollando en sus portales para autenticar a ciudadanos y se reemplacen con esta credencial única. Frente a la pregunta que de un mecanismo de identidad emitido por la registraduría, debo recordarles que el decreto 1413 también habla de un servicio que se denomina cédula digital y que en este momento pues lo está trabajando la registraduría del Estado Civil. Están ellos trabajando en un mecanismo pues alternativo que sirva para identificar a través de la gente. Otra pregunta que... ¿El servicio incluye firmas y certificados digitales? Bueno, realmente el servicio, como está detallado en el anexo técnico, va a permitir que a través de las credenciales electrónicas se puedan realizar firmas electrónicas, ¿sí? Se dan unas condiciones para aplicar estas firmas electrónicas. Lo importante para nosotros es que el mecanismo que se utilice sea un mecanismo que nos lleve a garantizar integridad, autenticidad y como consecuencia no repudio en el
en el trámite que se está realizando. Aquí también debo hacer una precisión que la Agencia Nacional Digital está trabajando en estandarizar los servicios para que los métodos de firma electrónica puedan ser utilizados por todas las entidades. Entonces, también estamos trabajando técnicamente para, junto con los anexos técnicos, entregarles a ustedes un documento técnico del método de firma electrónica que deberán proveer los operadores de autenticación electrónica. ¿Alguna otra pregunta que veamos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el beneficio de usar este servicio de autenticación versus la opción de salir a contratarlo de forma independiente a una de las cuatro empresas? Bueno, ahí lo importante es costos. Realmente lo que estamos buscando nosotros con la centralización de este servicio en una sola credencial es que las entidades ya no tengan que hacer inversiones altas en estos mecanismos de firma, de identificación de ciudadanos, sino que a través de economías de escala podamos a través de la Agencia Nacional Digital el hacer la entrega de esas credenciales. Ahí debo decirles que en el manual de condiciones, en la definición de tarifa frente a las credenciales, se tiene definido un valor o un costo de 3.635 pesos por credencial. Entonces ahí es importante que esto va a tener un impacto a nivel de ahorros. Yo solo quisiera agregar ahí es que normalmente lo que está pasando hoy día es que si una persona quiere acceder a un certificado digital, pues normalmente tiene que comprar el certificado digital por la vigencia de 1 o 2 años, de acuerdo a como las Certicámara, Andes o las diferentes empresas proveen el servicio. Lo que estamos buscando con los servicios ciudadanos digitales, como lo menciona Anthony, es solamente pagar por el uso. O sea, si yo solamente utilizo 2 veces al año para mi declaración de impuestos y para otro tipo de servicio, una autenticación ante el Estado, pues solamente pagaré la proporción al uso que hice de ese mecanismo de autenticación y no tendré que incurrir en costos adicionales. Esto al final lo que va a ayudar es a que en un futuro, pues digamos que, como lo mencionaban antes, vamos a tener un único mecanismo de autenticación, ya sea con el sector privado o con el Estado, y solo me cobren por las veces que utilizo ese mecanismo de autenticación. Bueno, a todos también debo recordarles que si no contestamos alguna de las preguntas que nos están enviando por el chat, no se preocupen. Todas estas preguntas van a ser parte de una matriz que estamos levantando nosotros sobre todos estos mecanismos de participación y serán publicadas las respuestas. Ninguna de sus preguntas va a quedar sin respuesta. Continuando con los servicios ciudadanos digitales, el tercer servicio que hoy queremos que ustedes conozcan es el servicio denominado Carpeta Ciudadana. Básicamente, el servicio de Carpeta Ciudadana está o lo que busca es permitir que las personas naturales y jurídicas puedan tener un repositorio o un lugar donde puedan recibir y custodiar y compartir de manera segura y confiable toda la información que se genera de su interacción con el Estado. Entonces, básicamente va a ser un repositorio en la nube entendida como un acceso que ofrece uno de los operadores de Carpeta Ciudadana para que el ciudadano pueda en ese repositorio almacenar pues todos los documentos que necesita de su relación con el Estado. Básicamente en el servicio de Carpeta Ciudadana hemos planteado 2 momentos. Un momento en el cual los ciudadanos van a ser quienes alimenten la Carpeta Ciudadana, o sea, van a alimentar los documentos que ellos ya tienen en sus propios repositorios. Y un segundo momento donde, una vez desarrollado el servicio de interoperabilidad, van a ser las entidades del Estado las que van a alimentar la información que allí reposa. Este buzón o este repositorio también le va a permitir a los ciudadanos contar con una dirección para que puedan ser notificados de cualquier información que el Estado quiera transmitirles. Entonces va a tener esas dos funcionalidades. Va a servirles para resguardar y contener toda la información que se requiere de su relación con el Estado y va a ser también un repositorio donde el Estado le va a enviar notificaciones y comunicaciones que se, que,
que requiera el Estado compartir con el ciudadano. Básicamente, como funcionalidades principales, hemos definido estas tres. La primera, y muy importante, pues la posibilidad de que las personas naturales y jurídicas puedan recibir las notificaciones y comunicaciones que genera el Estado. ¿Qué hemos nosotros evidenciado? Que muchas veces cuando nos registramos en diferentes sistemas de información, pues nos vamos registrando con diferentes correos electrónicos, olvidamos cuáles correos que registramos en cada uno de los servicios y no tenemos centralizado el lugar donde queremos recibir todos los trámites, todas las comunicaciones que nos genera el Estado. Entonces, la funcionalidad primordial para este servicio es tener un repositorio único. Va a permitirme también a mí como persona natural o jurídica resguardar, custodiar y administrar toda la información que necesito intercambiar con entidades del Estado. Y evidentemente me va a permitir obtener mecanismos de firma electrónica cuando necesite intercambiar esa información con entidades del Estado. Y otra de las funcionalidades, una tercera funcionalidad de este servicio, es que me va a permitir, a través de una integración con los diferentes sistemas de información de las entidades, permitirle al ciudadano compartir la información que se requiera para el trámite. Allí lo que quiero decir es que si un trámite requiere que el ciudadano aporte documentos, desde la Agencia Nacional Digital les vamos a entregar los componentes para que ese trámite, ese sistema de información, conecte con los operadores de carpeta ciudadana y pueda obtener el documento que se necesita para continuar el trámite. Esas básicamente son las funcionalidades principales que tenemos de este servicio. ¿Qué beneficios tiene? Pues es un servicio, nuevamente, que al igual que el de autenticación electrónica, es un servicio gratuito. Es un servicio voluntario, sea el usuario el que defina si desea vincularse al servicio de carpeta ciudadana. Y allí el ciudadano va a tener la posibilidad de tener organizada toda su información con el Estado. Hoy en las sesiones de la mañana dábamos un ejemplo con el proceso que actualmente estamos haciendo de declaraciones de renta. Muchas veces la consecución de los soportes para nuestra declaración de renta se vuelve un dolor de cabeza si no los tenemos organizados. Y la carpeta ciudadana pues lo que busca es dar la posibilidad a los ciudadanos de tener un repositorio donde tenga toda esa información organizada y permitirle compartirla con el Estado o con otras personas cuando se requiera. Entonces, de tal manera que va a tener un control directo sobre toda esta información. Además, que va a ser un medio válido para la notificación electrónica. Muchas de las entidades que hoy estamos participando en este webinar, una de las preguntas que nos hacen es si será válida este tipo de notificación a través de la carpeta ciudadana. Y ahí debo decirles que tendrá plena validez y fuerza probatoria cualquier notificación que se realice. Será un repositorio de almacenamiento seguro. Allí los invitamos a todos ustedes a que validen dentro de los anexos técnicos el capítulo de seguridad, donde hemos hecho un gran esfuerzo en definir todas estas características de seguridad y privacidad para la prestación de este servicio, que le dé garantías al ciudadano que la información que tiene allí está resguardada de manera muy bien y que ningún ente externo va a poder tener acceso a esa información. Evidentemente, este servicio solo será viable si sus funcionalidades son usables. Y allí hemos indicado también en el manual de condiciones las funcionalidades que deben ofrecer los operadores de carpeta ciudadana para que este servicio sea accesible desde cualquier dispositivo. Y cualquier dispositivo me refiero a computadores, tablets, dispositivos celulares, desde todos estos mecanismos pues puedan acceder los ciudadanos a este servicio. Va a permitir tener un almacenamiento ilimitado para todas las notificaciones y comunicaciones que nos genere el Estado. Y va a tener un espacio que sí en este momento se ha definido como 5 GB para información personal del ciudadano que permita pues cargar información. Va a ser, todo esto se ha hecho sobre un mecanismo o sobre la base de privacidad por diseño y por defecto. Va a permitir que los ciudadanos tengan o les va a dar la opción de que tengan control sobre la circulación de la información. Esto quiere decir que si comparten alguna información,
tengan el control de por cuánto tiempo van a compartir el acceso a sus documentos y quién tiene acceso a sus documentos. Y evidente para las entidades pues va a tener unos significativos ahorros en cuanto a impresiones, logística de entrega, almacenamiento de toda esta información. Entonces, allí buscamos nosotros que también las entidades se van a impactar en ahorros en cuanto a los a todos estos costos indirectos que se ven involucrados con el envío de información. Bueno, me dicen que hay una pregunta de María Fabiola Álvarez. ¿Habrá mecanismos para que cada ciudadano pueda respaldar a medios locales o expedir de su carpeta ciudadana? Sí, desde carpeta ciudadana se va a permitir que se tengan mecanismos para llevarlos a otros medios. Ahí también los invito a validarlo en el manual de condiciones, se indican algunas características que deben cumplir los operadores, y ustedes como entidades pues sería magnífico que lo revisaran y que verificaran que lo que nosotros hemos definido en el manual de condiciones cumple con las expectativas que ustedes están esperando como evidencia. María Fabiola Álvarez también pregunta si la carpeta ciudadana avisa automáticamente al ciudadano cuando le entren documentos. Sí. Se tienen, básicamente la carpeta ciudadana va a recibir dos tipos de información. Una que hemos denominado comunicaciones y notificaciones. Pero tanto estas notificaciones como comunicaciones se va a poder avisar al ciudadano por otros medios. Y otros medios es, por ejemplo, enviarle un SMS o un correo electrónico indicándole a través de ese aviso que tiene disponible una notificación o una comunicación en su servicio de carpeta ciudadana. Bien. Y el Luis Torrado pregunta, ¿esta carpeta usará algún servicio comercial como Google Drive, Dropbox o OneDrive? No. Definitivamente, dentro de las condiciones que hemos expuesto nosotros en los manuales de condiciones, en los anexos técnicos, no está permitido pues, usar este tipo de repositorio. Tendrá que ser un repositorio de alguna manera desarrollado a las características que estamos esperando nosotros. Entonces, ahí también los invitamos a validar que las características que se han definido pues, sean las expectativas que ustedes están esperando. Bueno, dentro de la diapositiva que ustedes están viendo en este momento, queremos hacerles ver a ustedes un ejemplo de cómo se realizaría el proceso o un proceso de aportar documentos a través de la carpeta ciudadana. ¿Y qué es lo que haría un ciudadano? Pues lo primero es ingresar al portal de la entidad, buscar el trámite que quiere realizar, iniciar ese trámite. Si el trámite requiere de autenticación, hará el proceso de autenticación a través de los operadores de autenticación electrónica, y una vez autenticado, el usuario lo que puede hacer es diligenciar los formularios que estén vinculados con ese trámite. Una vez diligenciados esos formularios, el siguiente paso, normalmente todo trámite, es aportar documentos. Allí, la Agencia Nacional Digital los va a apoyar a ustedes en la implementación de los componentes que permitirán la integración con el servicio de carpeta ciudadana. De tal manera que si un usuario quiere aportar un documento, va a tener dos opciones. La primera opción es que lo haga desde su computador, desde mi PC. La razón es, no está vinculado con los servicios ciudadanos digitales, o pueda que esté vinculado con los servicios ciudadanos digitales, pero el documento que va a aportar para ese trámite en este momento lo tiene en su computador. Entonces, va a poder obtener el documento o la información que se necesita desde un repositorio local. Pero si el ciudadano en este momento quiere aportar el documento desde carpeta ciudadana, lo va a poder realizar haciendo clic en el botón desde mi carpeta, y ese clic en el botón de carpeta va a desplegar o va a conectar con los operadores de carpeta ciudadana para que el usuario pueda navegar en el repositorio que se tiene en el servicio de carpeta ciudadana, seleccionar el documento que quiere aportar en el trámite y pues conectarlo o aportarlo al trámite que lo requiere. Este es un primer ejemplo de cómo un usuario puede aportar documentos. Como lo había mencionado anteriormente, en una primera fase, pues será un proceso de navegación en los documentos de la carpeta para que el usuario seleccione el documento que quiere aportar, pero en una segunda fase
lo que va a pasar es que ese documento ya está identificado en la carpeta ciudadana y en el momento que el usuario indique que lo quiere compartir desde la carpeta, pues ya podremos el servicio automáticamente conocer cuál es el documento e inyectarlo o transmitirlo al tránsito. No va a necesitar pues que el usuario navegue dentro de las carpetas y lo seleccione. Eso esperamos que se desarrolle en la fase donde todos los servicios de interoperabilidad estén maduros y ya podamos estarlos conectando a con los operadores de carpeta. Hay un punto bastante importante y que nos interesa que ustedes validen. Es que estamos solicitando o estamos obligando a los que quieran fungir como operadores de servicio de carpeta que en la medida que las entidades del Estado pongan a disposición servicios de documentos que son de conocimiento que deben reposar en la carpeta ciudadana, los operadores están obligados a ir integrando estos servicios. De tal manera que si un ciudadano, cuando ingresa a su interfaz de carpeta ciudadana, como funcionalidad inicial, ya puede haber toda la información que se va generando de esos servicios integrados. Entonces, ahí también queremos invitarles a que revisen este apartado de manos y condiciones sobre la obligatoriedad que tienen los operadores de ir integrando los servicios que se van generando. Bueno, esta imagen que ustedes están viendo está modelando un proceso de notificaciones. Ustedes les venía comentando que el servicio de carpeta ciudadana cumple dos funciones primordiales. Una es la posibilidad de aportar documentos, que es lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, pero en esta diapositiva lo que estamos viendo es cuando la entidad requiere notificar a sus ciudadanos con alguna comunicación. El proceso se va a realizar a través de la Agencia Nacional Digital, donde la entidad nos indicará las condiciones de ese servicio de notificación, y condiciones me refiero a cuántos ciudadanos requiere notificar. Por poner un ejemplo, que se requiera notificar por una declaración 2 millones de comunicaciones, lo que haremos nosotros como Agencia Nacional Digital es hacer el proceso de subasta inversa para seleccionar el operador que preste ese servicio, y el operador deberá hacerlo a través de un servicio de interoperabilidad con los operadores habilitados de interoperabilidad. ¿Esto por qué lo hacemos así? Porque queremos que estos servicios estén estandarizados de tal manera que ofrecer unas comunicaciones no implique que se tengan que hacer conexiones con un operador específico, sino que queden a través de un bus de interoperabilidad en un servicio estándar. Una vez el sistema de información está conectado con el operador de interoperabilidad, lo siguiente que se va a hacer es distribuir esas comunicaciones a los ciudadanos entre los diferentes operadores. Para los operadores de carpeta ciudadana esperamos que sean más de uno. Entonces, eso significa que el ciudadano posiblemente esté o los ciudadanos a los que se quiera notificar estén en más de un operador, y la obligación de este servicio pues es de alguna manera distribuir esas comunicaciones entre los diferentes operadores. Una vez esa notificación o comunicación llega a las carpetas de los ciudadanos, será responsabilidad del operador de carpeta avisar, generar los avisos correspondientes a los ciudadanos a través del medio que ellos hayan definido para indicarles al ciudadano que tienen disponible esa comunicación o notificación. Si es una notificación que requiere, en algunos casos, por parte de la entidad conocer si el ciudadano tuvo acceso a la comunicación, esa respuesta o ese acuse también se realizará a través de los buses de interoperabilidad para que los sistemas de información de las entidades conozcan la trazabilidad de la comunicación, en esa notificación, y sepan cuándo el usuario tuvo acceso a la comunicación y se dio por notificado. Este ejemplo simula esa operatividad frente a una notificación que se quiera realizar como parte del trámite. Bueno, aquí es importante indicar, y también es un aporte que esperamos que ustedes como entidades nos puedan realizar a los manuales de condiciones, y es los requisitos financieros que se están solicitando a estos operadores. Esperamos que sean operadores con un músculo y con un soporte financiero bastante importante, en la medida que estos servicios se van a prestar de manera gratuita para los ciudadanos. O sea, los ciudadanos no van a tener cosas. Entonces,
los requisitos financieros que hemos definido nosotros, básicamente están resumidos en la siguiente tabla, indica las características que debemos o les hemos solicitado a los operadores que cumplan. Allí también la invitación a todos ustedes es que validemos esos requisitos, si los niveles solicitados cumplen con las expectativas en procesos similares que ustedes han llevado a cabo a sus entidades, pero ahí debo decirles que esos indicadores pues han sido fruto de un análisis de la industria que posiblemente suele prestar estos servicios. Como requisitos que se están solicitando para los futuros operadores, van a ser operadores que van a poder participar de manera plural, o sea, entendemos que muchos de estos servicios es la suma de diferentes componentes. Entonces, en ese orden de medidas, los interesados en prestar el servicio pueden pues participar en manera plural a través de consorcios y uniones temporales para presentarse ante la Agencia Nacional Digital como un posible operador del servicio. Aquí este también es un tema bastante importante y es cómo se calcula el valor que debe cancelarse para cada uno de los servicios. Entonces, básicamente, y siempre me gusta iniciar por el servicio de carpeta ciudadana, porque de alguna manera ese servicio que se tiene identificado rápidamente en las entidades. ¿Y por qué doy esta opinión? Porque el servicio de carpeta ciudadana, en un primer momento, va a entrar a reemplazar esas notificaciones que realizamos en físico. Y hemos identificado nosotros que en las entidades, pues ese rubro en el presupuesto, pues está bastante claro, o sea, está bastante claro para la entidad, basta en las notificaciones, y es el primer valor que ustedes como entidades van a tener que asumir. O sea, si un ciudadano requiere ser notificado a través de carpeta ciudadana, pues los valores o los costes que actualmente estamos incurriendo en las entidades para hacerlo por notificaciones físicas van a pasar a notificación electrónica. Con unos ahorros significativos por lo que significa hacer el proceso de notificación electrónica. En el proceso de autenticación electrónica, pues hemos definido nosotros en el manual de condiciones que va a publicar las reglas o las condiciones de las cuales se va a cobrar el servicio a las entidades, o sea, se tiene parametrizadas las condiciones en las cuales se cobra el servicio, y el servicio básicamente se va a cobrar por credencial o al operador se le va a responder por credencial emitida durante un año. Entonces, al ciudadano o al operador se le va a entregar una credencial, el operador va a recibir un pago por esa credencial emitida con las características que vimos, y ahí volví, se lo repito, con características de dos niveles, medio y alta, y con la posibilidad de firmar electrónicamente cualquier transacción, pero nosotros como entidades, pues dependiendo de las características que se publicarán en el manual de condiciones, pues tendrá unos valores esa posibilidad que desde nuestros portales web podamos acceder al servicio de autenticación electrónica. Y el servicio de interoperabilidad básicamente está definido por paquete de transacciones de acuerdo al requerimiento del servicio que ustedes desean integrar. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Ustedes requieren integrar el trámite de uso de suelos, y ese trámite de uso de suelos necesita conectarse con diferentes entidades y en un promedio de 10.000 transacciones año para obtener, pues para poder dar trámite a ese procedimiento de estudio de suelos. Entonces, ustedes como entidades nos presentan a la Agencia Nacional Digital su requerimiento de transacciones. Nosotros en el manual de condiciones hemos definido unos paquetes, unos volúmenes con unos valores techo. Lo que haremos es nosotros con ese requerimiento y esa tabla de valores techo y paquetes salimos a subastar pues el valor final con el que se va a prestar su servicio. Entonces allí también la invitación a ustedes es validar la volumetría que se ha configurado y los valores techo. Estos valores techo son fruto de estudios de mercado sobre los posibles operadores de cuánto costaría pues, la prestación de este servicio. Básicamente,
el proceso de vinculación de los servicios ciudadanos digitales o la vinculación que pueden hacer los operadores a estos servicios está definida pues, en el decreto 1078 y definida en el decreto 1413 del 2017. El manual de condiciones es resultado de estos decretos, es el que define finalmente las condiciones. Será finalmente el Ministerio quien define o adopta el manual de condiciones definitivo, pero será la Agencia Nacional Digital a través de la entidad en la cual se realizará este proceso de vinculación. Desde nuestro portal www.and.gov.co, ustedes van a encontrar el directorio de operadores vinculados, las características de los servicios que se encuentran vinculados, y además van a encontrar un resumen de las causales de desvinculación. Aquí voy a indicar, y para tranquilidad de todos ustedes, que una causal de desvinculación es la mala prestación del servicio. Una desviación en los acuerdos de nivel de servicio como consecuencia, traería una desvinculación del operador al servicio. Entonces aquí vamos a estar nosotros muy estrictos en la validación de que se esté prestando con las características que debe. Creo que aquí ya tenemos algunas preguntas para una ronda de preguntas que veo que nos están enviando a través de chat. Cuando el trámite se hace entre varias entidades, ¿quién paga? Entiendo que hacen referencia a interoperabilidad, sí. Las condiciones de interoperabilidad entre varias entidades. La transacción la paga la entidad que consulta la información, ¿sí? Y ese control de la transacción y quién paga lo lleva la agencia, la Corporación de Agencia Nacional Digital. Luis Corrado, estos son costos para operadores y entidades. ¿Cuál es el costo para el ciudadano? Bueno, el ciudadano, todos estos servicios van a ser gratuitos. Aquí también debo indicar lo que en el manual de conexión que ustedes van a encontrar, los requerimientos mínimos, o sea, las funcionalidades mínimas que deben ofrecer los operadores a los ciudadanos. Esas son las que serán gratuitas. El operador va a poder ofrecer servicios de valor añadido, de valor agregado, estos sí van a poder ser de alguna manera pagos para los ciudadanos, pero ahí la invitación a todos ustedes es que validen en el manual de condiciones esos requerimientos mínimos, que después de los estudios que hemos realizado nosotros somos suficientes para dinamizar la relación de ciudadano con el Estado. Pero básicamente el costo es cero para los ciudadanos, o sea, los ciudadanos no van a pagar por estos servicios. Para los trámites que aún no han sido puestos en línea, con el fin de no desperdiciar recursos, se recomienda esperar para utilizar autenticación electrónica y carpeta ciudadana. Bueno, allí importante esa pregunta porque el decreto 1413 también habla de la obligatoriedad por parte de las entidades de contar con una sede electrónica. Allí la invitación es validar en los tiempos de gradualidad de implementación, en qué momento pues están obligados, porque será la sede electrónica el mecanismo por el cual se van a prestar estos tres servicios. O sea, lo que nosotros estamos esperando es que cuando una entidad implemente su sede electrónica, esta sede ya cuente con los servicios ciudadanos de interoperabilidad, carpeta ciudadana y autenticación por defecto. Evelio Gómez pregunta, ¿la ley antitrámites define que ninguna entidad puede solicitar un documento que se pueda generar vía web? ¿Esta carpeta ciudadana se vuelve la herramienta precisa y correcta? ¿Estará avalado por la ley de la República? ¿Esto por su obligatoriedad? Sí. Ahí debo indicarles que normativamente la carpeta ciudadana es un mecanismo que tiene todo el soporte legal y jurídico para poder ser el mecanismo de intercambio de documentos. Bien. María Fabiola Álvarez. La información de todos los ciudadanos del país estará en manos de empresas privadas. Bueno, realmente va a estar en manos de operadores que van a estar bajo la vigilancia o bajo las revisiones de la Agencia Nacional Digital. Va a ser información, y ahí los invito a revisar las condiciones de seguridad que se están solicitando para los operadores de carpeta, en la medida de que el operador va a brindar la infraestructura donde se van a alojar esta información.
pero toda esta información va a estar resguardada con mecanismos de seguridad que garanticen que solo el ciudadano es quien tiene acceso a la información. Entonces, ahí es importante para la persona que nos está realizando la pregunta, es que por favor revisemos el anexo de seguridad y nos ayude a validar que las condiciones que allí se están indicando al operador pues son las suficientes para garantizar pues que solo el ciudadano tiene acceso. Yo quisiera agregar ahí que, digamos, en los tres servicios, solamente en carpeta ciudadana y persistencia de la información, en donde se almacena información por parte del operador, esa información está cifrada y la información que hace parte del servicio de interoperabilidad, el operador de interoperabilidad nunca va a saber cuál es la información que está entregando entre una entidad y otra que realiza el trámite. Pues esto nos garantiza que la información del ciudadano pues está debidamente resguardada en cualquiera de las interacciones que se realicen con los servicios. Alejandro Ordóñez, ¿cuándo entran en vigencia estos servicios? Bueno, los servicios entran en vigencia en el momento en el que se publiquen los manuales de condiciones definitivos. En este momento estamos en una fase de retroalimentación, de construcción colaborativa con ustedes, con las entidades. Lo siguiente, una vez se cierre el proceso de observaciones sobre los manuales, vendrá un proceso de refinamiento de los mismos para la publicación definitiva del manual. En este momento será que en el cual empiecen a contar los términos de lo que trata el decreto 1413 en la obligatoriedad por parte de las entidades de implementar estos servicios. Pero será desde el momento en que los manuales estén en versiones definitivas. Ya, Luis Torrado, ¿se está basando en el modelo de algún país en especial o es un modelo propio? Bueno, realmente para estos servicios hicimos un benchmark de diferentes modelos. Evidentemente, el contexto cultural de Colombia nos indicaba, nos llevaba no a tomar copia exacta de los modelos internacionales, sino a hacer unos ajustes. Entonces, hoy por hoy debo decirles que los servicios ciudadanos digitales planteados en los manuales son el resultado de la evaluación de varios modelos, la adaptación al sistema o a la cultura colombiana y tomando las mejores experiencias que hemos tenido de este Smart Inclusion. O sea, tomamos todas sus ventajas, estuvimos en entrevistas con ellos sobre qué harían, qué cambios o qué harían mejor cuando implementaran estos sistemas en estos países y nosotros hemos adaptado todas las recomendaciones. Don Luis Torrado pregunta, documentos como comparendos o notificaciones judiciales, ¿las entidades podrían dejarlos en una carpeta y sea por notificado al ciudadano? Exacto, esos son las clases de servicios que esperamos nosotros que se empiecen a compartir como en una carpeta ciudadana. Evidentemente empezaremos a hacer nosotros un trabajo con las secretarías de tránsito y con todos los organismos que están vinculados con este tipo de notificaciones, para que sean documentos que reposen en la carpeta. Bueno, también es importante mencionar que todos estos servicios, pues el ciudadano es quien debe aceptarlos, debe autorizarlos, ¿no? El ciudadano acepta ser notificado de estos componentes. A través del mecanismo de carpeta ciudadana, evidentemente tendrán un mecanismo válido. Pero ahí, como lo indicaba, el ciudadano siempre es el que tiene pues, el control y la decisión. Vamos a continuar con la última parte. La última parte tiene que ver con un poco con la aclaración de los requisitos jurídicos que se están solicitando para la habilitación de estos servicios. Básicamente, hemos mostrado tres servicios, pero dos de estos servicios tienen unas condiciones especiales en cuanto a lo jurídico, y es el servicio de carpeta ciudadana y el servicio de autenticación electrónica. Estos servicios, como requerimiento principal, requieren que los mecanismos sean validados, hayan sido validados por el Organismo Nacional de Acreditación, el ONAC.
Entonces, básicamente, antes de que estos operadores presten este servicio, van a tener que validar el producto que están ofreciendo sea verificado por el Organismo Nacional de Acreditación. Una vez sea validado, van a poderse presentar como para ser vinculados a la Agencia Nacional Digital como operadores de los servicios ciudadanos digitales. Este solo aplica para el servicio de carpeta ciudadana y de la autenticación electrónica. Para el servicio de interoperabilidad, solo no hace falta más allá de cumplir lo indicado en el manual de condiciones. La presentación por parte de los operadores pues es básica, lo van a encontrar en el manual de condiciones, presentación de experiencia, la asistencia, que sea una entidad consolidada, constituida legalmente, la posibilidad de presentarse en uniones temporales o consorcios, y además también es un punto importante que estamos pidiendo colaboración con ustedes, es la validación de los códigos que se están solicitando para la prestación de este servicio. Entonces, para cada uno de los servicios ciudadanos se han definido unos códigos de experiencia con los cuales tienen que cumplir los operadores. Eso es en cuanto a lo jurídico. Bueno, requisitos financieros, también es importante mencionar lo que serán servicios prestados por operadores con experiencia. Y para cada uno de los servicios se está solicitando una experiencia específica. Pues allí también queremos solicitar a los clientes que se valide esta experiencia. El operador interesado debe demostrar que cuente con un equipo de trabajo idóneo, que cuente con las herramientas tecnológicas y operativas para prestar este servicio y evidentemente que tenga una capacidad para brindar el soporte de atención al cliente. Todo esto, pues, con base en un sistema que debe administrar todos los riesgos y temas de seguridad que se vayan presentando con la prestación de los servicios digitales. En temas de privacidad y seguridad, pues es un capítulo exclusivo en los manuales de condiciones. O sea, hemos hecho un hincapié bastante importante sobre la seguridad, al punto que es un capítulo en los manuales de condiciones. Es un capítulo donde ustedes van a encontrar todas las condiciones de privacidad y seguridad que se les está solicitando a los operadores. Y a los operadores se les está no solo solicitando que cumplan con ciertos dispositivos o ciertas certificaciones, sino a los operadores se les está pidiendo, se les está solicitando evidencias en el cumplimiento de realmente un compromiso con la seguridad y la privacidad en la prestación de estos servicios. Se les pide, en el manual de condiciones también encuentran unos requerimientos en capas, definidos en cuatro capas, a nivel de infraestructura, de red, de aplicación y de servicios, con algunas certificaciones que deben contar y estos operadores. Allí también pues la invitación es que ustedes a través de sus entidades y de las personas responsables en cada una de sus entidades en los temas de seguridad y privacidad, pues que hagan una validación sobre los requerimientos que se están solicitando a los operadores. Importante, y esto va muy relacionado con los temas que preguntaban sobre dónde va a estar almacenada la información, pues están solicitando unas capacidades en infraestructura, en data center, en disponibilidad, y sobre todo que donde reposen estos sistemas de información, pues sean países donde se estén cumpliendo las leyes en cuanto a tratamiento de datos. Entonces, allí también es importante que no hemos descuidado pues, esa característica que es la infraestructura y pues, la protección que se haga sobre los datos. Los servicios de cada uno de los servicios ciudadanos digitales han tenido como soporte diferentes normas, tanto ISUS, recomendaciones de la NIS, de la ITU, se han tenido en cuenta para la elaboración de estos manuales. Entonces, en estos manuales también van a encontrar referencias a todos estos, pues, a todos estos estándares y recomendaciones que están en entidades internacionales. El código que les aparece en pantalla en este momento es un código a través
través del cual ustedes pueden enviar cualquier observación o pregunta. Quiero recordarles que van a estar abiertas hasta el 17 de septiembre cualquier observación que ustedes tengan sobre manuales de condiciones. Los invitamos a hacer la revisión a estos manuales de condiciones y a presentar cualquier observación. Vamos a responder unas últimas preguntas que nos aparecen acá a través del chat antes de cerrar la mesa del día de hoy. Magda Rodríguez pregunta, ¿está planeado el acompañamiento que vamos a requerir las entidades para lograr esta implementación? Es un largo camino y quedan muchas dudas que tal vez solo se resuelvan en la práctica. Sí. Ahí debo decirte que vamos a estar nosotros acompañando desde la Agencia Nacional Digital las implementaciones de estos servicios. Lo que buscamos es trabajar de manera colaborativa, y colaborativa significa que nosotros desde el Ministerio y desde la Agencia podamos estar con cada una de las entidades resolviendo las dudas que tienen sobre la implementación y acompañándolos en la implementación. Marta Rodríguez también pregunta, ¿para interoperabilidad se considera llevar este modelo al intercambio que se da solo entre dos entidades o aplicaría para cadenas de trámites? Mira, ahí aplica para cadenas de trámites. Estamos buscando que si un trámite requiere conexión con una o N entidades, se pueda realizar a través de los buses de interoperabilidad. O sea, ahí estamos buscando que cada uno de estos de los trámites se pueda realizar con más de una entidad y que nos sirva para completar ese trámite, o sea, para que realmente sea un trámite que se haga ágil y de manera eficiente, con ahorros pues para cambiar las entidades. Víctor Estrada, aquellas personas que no tienen acceso a medios tecnológicos, los que no saben o no tienen conocimiento sobre tecnología, ¿qué hacer con el campesino que es incrédulo en estos medios? Aquel que no sabe leer ni escribir, ¿qué hacer? Bueno, ahí le cuento que estamos trabajando nosotros de la mano de los posibles operadores y del ministerio para las estrategias de apropiación. O sea, una de las obligaciones que tienen los operadores es generar esas estrategias de apropiación con ciertos segmentos de la población para que se vinculen a los servicios ciudadanos digitales. Creemos y somos conscientes de nosotros desde la agencia del ministerio que este es el momento de implementar estos servicios, toda vez que ya están entrando una generación que ha estado desde que nacieron vinculadas con temas digitales. Están entrando a su relación con el Estado y están solicitando pues mecanismos de esta naturaleza. Entonces creemos que va a ser rápidamente la adopción por parte de eso. Aquí hay que tener en cuenta que el Ministerio sí tiene paralelo al lanzamiento y apropiación de los servicios ciudadanos digitales estrategias adicionales de apropiación, permitiendo, digamos, el tema de alfabetización digital. Y pues en los puntos de vida digital tiene este tipo de programas para que las personas que no conocen de tecnología puedan conocerla y puedan ver los beneficios de que les puede que esta les puede proporcionar. Bueno, última pregunta. Carlos Rueda, Artunduar. Si una entidad está desarrollando ahora un sistema de autenticación electrónica dentro de la institución, ¿vale la pena que la entidad continúe con este proceso o es mejor esperar el desarrollo del sistema de autenticación electrónica que ustedes mencionan? Sí, ahí la invitación es a esperar la implementación de los servicios ciudadanos digitales, en especial el servicio de autenticación electrónica, porque es el mecanismo que le va a permitir contar con una masa pues, de usuarios con credenciales. Entonces, ahí sí la invitación, si ya están desarrollando un servicio, es que validemos, nos podamos reunir y puedan ustedes validar el manual de condiciones y nos ayuden a hacer todos esos aportes de esa experiencia que están teniendo en este momento de implementación, la llevemos a este manual de condiciones para que cumpla los requisitos que ustedes van a buscar. Pero la invitación es a detenerse y esperar a que se implementen estos servicios ciudadanos digitales y puedan ustedes hacer. Bueno, queremos agradecerles pues, la participación en esta webinar de los servicios ciudadanos digitales. Recordarles que a través del micrositio del Ministerio están habilitados los mecanismos para que puedan participar de manera colaborativa con la construcción de estos manuales. Esperamos pues, vernos en otros espacios que vamos a ir desarrollando desde el Ministerio y desde la Agencia para que todos ustedes estén enterados de estos. Muchas gracias a todos.
Por favor, tengan en cuenta que el próximo lunes 17 de septiembre se vence el plazo para que ustedes nos hagan sus aportes. Y por favor, tengan en cuenta que si todos opinan, vamos a poder generar unos servicios ciudadanos digitales que nos sirvan a todos como ciudadanos y obviamente a las entidades públicas. Muchas gracias. Gracias. Yeah.